tío. Uf. Estás temblando. Uf. No manches, nunca. ¿Y Daniela? ¿Dónde está? Sí, le voy a marcar. Háblale a tu hermana. Bueno. ¿Transmitiste? ¿Cuándo transmitiste para Tabasco Televisión? Sí, lo mandé. ¿Pero no transmitiste? No. Ah, okay. El señor está por allá. Sí, ya lo entrevisté hace rato. No, vale. No, voy a... ¿Qué tal, amigos? Buenos días, estamos transmitiendo en vivo para Tabasco hoy. Estamos en la zona, la colonia conocida como La Providencia, o mejor conocida como la zona de La Majagua. Esto es sobre la carretera Villahermosa-Teapa, a la altura del kilómetro 6.5. En las imágenes pueden ver, sí, estamos en Tabasco exactamente, cómo prácticamente colapsó las casas que se encontraban a la orilla del río Pichucalco, colapsaron y se vinieron abajo. Estamos hablando de al menos 7 viviendas y aún varias se encuentran en riesgo de colapsar debido a la condición en la que se encuentra la zona. Así es, La Majagua exactamente. Vecinos retiran aún láminas, metal, puertas, para poder rescatar lo poco que quedó, debido a que prácticamente las viviendas, la banqueta y la calle se vino abajo. Vaya, no, 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 no
Pero estoy en cero. Agradecemos a todas las personas que están conectadas y preguntando sobre lo que pasó esta mañana. Personal de seguridad pública hasta hoy se presentó en el lugar, pese a que tenía 4 días esta zona prácticamente quebrándose las viviendas, viniéndose abajo. Como les recordaba, desde el jueves pasado algunas familias iniciaron con el retiro de materiales, ventanas, puertas y obviamente algunas pertenencias que pudieron sacar para retirarse de la zona. No se reportan personas heridas, no hay personas lesionadas, simplemente varias pérdidas materiales y obviamente las viviendas que se vinieron abajo. Algunas de ellas se encontraban...